estás? Nuevamente nos vemos en nuestra clase de matemáticas para primero y segundo grados de educación primaria. Nos da muchísimo gusto que ya nos encontremos en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo. En esta clase vamos a ver el tema del uso de los términos el doble y la mitad de. Así que vamos a empezar. ¿Has escuchado a tus padres o a tu mamá en especial cuando dice? Ay, tienes tantos juguetes y está tan desordenado que si tú no acomodas esto para la próxima semana, voy a regalar la mitad. Ah, yo creo que sí. O, por ejemplo, cuando tu mamá también visita a alguien y dice: Oye, hijo, ¿qué crees? Paquito tiene el doble de suéteres que tú. Y así, ¿verdad? Si no te apuras a hacer la tarea, te voy a poner el doble de actividades que tienes a diario. Entonces estos términos los trabajamos, los oímos a diario, pero algo que hemos visto muy, muy a diario es en nuestra mesa. ¿Por qué? Bueno, todos los días nos sentamos a tomar nuestros deliciosos alimentos. Es necesario que tú consumas alimentos nutritivos, ¿verdad? Y pues que evites un poco las golosinas. Yo sé que no te vas a quitar todas las golosinas pero pues trata de comer sanamente, lo que pone mamá en la mesa, y eso sí, consume todo. Por ejemplo, las frutas. ¿Te gustan las frutas? Bueno, a mí me encantan las frutas, es algo, además, en esta época que ya va a empezar a hacer calor, nos refresca, ¿verdad? Y también cuida nuestra piel. Fíjate que tenemos, por ejemplo, una manzana, pero si yo corto esta manzana en dos, partes iguales, cada parte se le llama mitad. Fíjate, yo corté esta manzana en dos partes iguales. Cada parte le vamos a llamar mitad. Fíjate bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo trabajamos nuestra mitad de manzana. ¿verdad? Aquí tenemos dos mitades. Pero también traje otras frutas, por ejemplo, un durazno. Este durazno lo cortamos en dos partes iguales. Eso es interesante, ¿eh? que tú escuches y que veas que son dos partes iguales. Porque si una parte es más grande que la otra, ya no serían mitades. Para que sean mitades, tú tienes que cortarlas en partes iguales. En este caso, en dos. Partes iguales y lo vamos a colocar en nuestro recipiente. Y aquí tenemos dos mitades de durazno. ¿También te gustan las ciruelas? Ah, pues mira, aquí está una ciruela. Deliciosa nuestra ciruela. ¿Sale? También tiene muchísima vitamina C. Si la cortamos en dos partes iguales, cada pedazo es una mitad. Acuérdate, deben ser. Iguales. Bueno, vamos a ponerlos acá. Las manos las tengo perfectamente lavadas, ¿eh? No te preocupes. Ya desinfectamos también las frutas, que es algo importante que hacer. Entonces tenemos mitades de manzanas, mitades de duraznos y mitades de ciruelas. Traje, para mostrarte, una guayaba. ¿Qué pasa con la guayaba? Bueno, la guayaba también la cortamos en dos partes. Y también... Son iguales. ¿Cómo se llama cada pedazo? Claro, son mitades. Es una mitad y es otra mitad. Maestra, tan fácil es eso. Pues ya ves, es súper fácil. Y todos los días lo vemos en nuestra mesa. ¿Qué te parece si lo colocamos en nuestro recipiente y vamos juntando las mitades? No hay problema porque los encima, porque están desinfectados. Vamos ahora a ver otra fruta. También traemos una... Pera, una pera, pero ya la cortamos, en dos partes iguales. Las peras se oxidan, al igual que las manzanas, se oxidan muy rápido. ¿Qué es oxidarse? Que se ponen como cafecitas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama cada parte? Mitad, una mitad, dos mitades. Bien, este, esta, esta pera que teníamos acá, ahora ya está en mitades. Fíjate, se ven allí las semillas. Porque significa que las cortamos justo en medio. Y pues finalmente vamos a ver una naranja. ¿Sí? Mira, aquí está nuestra naranja. La cortamos y eso es muy, muy familiar cuando hacen tu jugo, ¿verdad? Se deben lavar también y exprimir. Bueno, aquí tenemos una mitad, dos mitades. Es decir, las partimos en dos partes iguales. Las ponemos en nuestro recipiente. Ok, fíjate, tenemos dos partes iguales. Y bueno, aquí ya se quedaron más frutas que están enteras. Puedes tú trabajar o cortar frutas de diferentes colores, sabores, y vas a ver, hazlo en tu casa. Parte las frutas y vas a ver cómo salen dos partes iguales. Y a cada parte se le llama mitad. Pero ¿qué pasa? A poco nada más vamos a trabajar mitades. La maestra dijo que también vamos a trabajar el doble. ¿Y qué crees? Ya eso hemos visto en clases anteriores. Fíjate que aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nueces. Estas 15 nueces queremos otra cantidad igual para que sea el doble. Así es. Cuando tenemos otra o dos veces, ¿te acuerdas? Dos veces un número se transforma en el doble de. Si aquí tenemos 15, ¿cuántas más tenemos que agregar? Pues dos veces ese 15. Y vamos a hacerlo. Uno, dos,

veces 15. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas cuando trabajábamos dos veces 6, dos veces 8, dos veces 9? Ah, bueno, pues es el doble. Es dos veces la misma cantidad y te lo voy a presentar acá en el pizarrón ¿Te parece? Bueno, vamos a ver. Ya va quedando claro lo que es mitad y lo que es doble. Bueno, mitad creo que ya quedó muy claro. Vamos a confirmar o vamos a repasar lo que es doble. El doble es dos veces una cantidad. Por ejemplo, dos veces tres. ¿Cuánto es? Claro, dos veces tres es tres más tres igual a seis. Dos veces cuatro igual a, así es, ocho porque tú vas a ir sumando la misma cantidad y eso ya lo hemos trabajado. Bien, podemos hacer dos veces, como en este caso, dos veces 15 igual a 30. Perfecto. Bueno, los números también pueden tener el doble. ¿Qué te parece si vamos a ver un ejemplo donde trabajamos el doble de algo? Tenemos el primer problema. Dice, Elena tiene ahorrados 15 pesos. ¿Qué ahorradora es Elena, verdad? Si sí, la muñeca que quiere comprar cuesta el doble, ¿cuánto cuesta la muñeca que quiere comprar Elena? Ah, pues aquí tenemos algo muy importante. Tenemos una palabra que dice el doble. Entonces es dos veces esa cantidad, pero ya lo hicimos. Dice, Elena tiene ahorrados. 15 pesos. Ya sabemos que tiene 30 pesos. Pero, que, pero vamos a comprobarlo aquí con nuestras tiras. ¿Cuánto vale esta tira? Si ¿Sí, vale 10. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo. Acá tenemos 10, pero dice que tiene 15 pesos. No tiene 10. Entonces vamos a colocar los 15 pesos. Dale. Acuérdate que esto vale 10? 11, 12, 13, 14 y 15. Pero no cuesta eso a la muñeca. Su muñeca cuesta el doble. Entonces tiene que haber otra cantidad? exactamente que igual es decir dos veces este 15. ¿Qué vamos a hacer para comprobar? Bueno, vamos a poner otra tira de 10. ¿Y qué más nos faltaría? Y otros 5 cuadritos. ¿Y qué vamos a hacer al final? Ah, bueno, pues vamos a comprobar que realmente hayamos hecho bien nuestro trabajo. Ya lo hicimos con las nueces, pero ahora lo vamos a hacer aquí con los números. Bien, vamos a ver qué tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 10, 20. Más 10, 30. Y entonces vemos que efectivamente, o comprobamos que efectivamente el doble de 15 es 30. ¿Y dónde lo vamos a poner? Ah, bueno. ¿Cuánto cuesta la muñeca que quiere comprar Elena? Cuesta. Exacto. Cuesta 30 pesos. Vamos con la segunda o el segundo problema o el segundo planteamiento. Fíjate que aquí hicimos algo que primero pusimos 15 y luego pusimos otros 15. ¿De acuerdo? Pusimos 15 y luego otros 15 porque dijimos dos veces el 15. Acuérdate de esa regla que tenemos, pero que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer más fácil. Nuestros problemas, vamos a resolverlos más fácilmente. Ahora dice, Juan quiere comprar un carrito que cuesta la mitad del dinero que tiene ahorrado. Si el carrito cuesta 26 pesos, ¿cuánto dinero ahorrado tiene Juan? A ver, vamos a analizar. Bien, nuestro problema. Juan quiere comprar un carrito que cuesta la mitad del dinero que tiene ahorrado. Si el carrito cuesta 26 pesos, ¿cuánto dinero tiene ahorrado Juan? Ah, bueno, el carrito lo vamos a representar con ¿cuánto? Con 26 pesos. Y vamos a seguir utilizando nuestras tiras para que no nos equivoquemos. ¿Sí? Más que para que no nos equivoquemos, porque nos podemos equivocar y corregir, para hacerlo y comprobarlo. Tiene 26, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Sí? Pero dice que cuesta la mitad de ese dinero que él tiene ahorrado. Entonces eso es lo que cuesta el carrito. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto tendrá ahorrado? Ah, bueno, pues tiene dos veces esta cantidad. ¿Sí? Tiene 26. Ahora lo vamos a hacer con una operación que ya hemos hecho, más otros 26, para no llenar aquí nuestras, nuestro pizarrón de tiras. ¿Cómo lo haríamos? 6 más 6, 12. 1 más 2, 3, más 2, 5. ¿Cuánto cuesta ese carrito? 50, perdón, ¿cuánto tiene ahorrado? Tiene 52 pesos. Fíjate cómo podemos combinar el material concreto que se llama con una operación o solo hacer la operación, porque aquí podríamos decir dos veces 26 y sumamos una vez, dos veces, porque es el doble. ¿Sí? Vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar. Esto es 2 por 26. Pero todavía no llegamos a esos conocimientos. Vámonos poco a poco. Vamos a leer el tercer problema. Por favor, quiero que lo leas detenidamente conmigo, que lo comprendamos y que lo podamos resolver. Ángel y Luisa están ahorrando para comprarse una chamarra. Ángel lleva ahorrados 17 pesos y Luisa el doble. ¿Cuánto dinero tiene Luisa ahorrado? Ah, bueno, pues lo podemos también trabajar así, con una tira que sería 10 y 7 cuadritos, 17. Y luego otra tira con 10 y 7. Pero también lo podemos trabajar con una suma. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos 17 pesos que tiene Ángel, más 17 que tiene, que tiene Ángel y el doble lo tendría Luisa. Entonces tendría Luisa dos veces el 17. ¿Sí nos va quedando claro? Fíjate, Ángel tiene 17, Luisa tiene el doble, o sea, dos veces el 17. Por eso vamos a tener dos sumandos que sean 17. ¿Te parece? Si lo resolvemos, bien, vamos a resolverlo. 7 más 7 es igual a 14. Y colocamos el 1 con las decenas porque allí lo vamos a sumar. 1 más 1, 2 más 1, 3. ¿Cuánto dinero tiene Luisa ahorrado? Tiene 34 pesos. Yo tengo una amiga, Luisa, que es muy ahorradora también. Y si, y si se compromete a algo, miren, lo cumple, ¿sale? Si dice voy a juntar, se eh, voy a ahorrar dinero, lo hace. Bien, es uno de los retos que tiene mi amiga. Entonces, el doble de 17 es 34. Vamos a poner un ejemplo más, ya no con problemas, sino vamos a ver cómo podemos transformar esas dos veces, una cantidad en un número en una operación matemática, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto es el doble de 12? Ah, bueno, vamos a ver. El doble de 12 es ¿cuánto es el doble de 12? ¿Cuánto es el doble de 12, bueno, ¿cuánto es el doble de 12? Sería 12 más 12 igual a, son dos veces el 12. 2 más 2, 4. 1 más 1, 2. ¿Cuánto es el doble de 12? 24. Tú lo puedes hacer así, por ejemplo, también, o oh, dos veces 12. ¿Cuánto es el doble de, el doble... De 9, ah, pues ese es muy fácil: 9 más 9, 2 veces 9 es igual a 18. Si yo digo el doble de 15, ya la sabes: 30. Si yo digo ahora la mitad, la mitad de 20, fíjate cómo, cómo lo vamos a representar: para que tú lo veas y lo representemos. La mitad de 20, pongo una tira. Que está aquí. Esta es 10. Pero nos está diciendo 20. Sale 20. Aquí tenemos una cantidad si va a ser la mitad. ¿Cómo le vamos a hacer? Exacto. Vamos a partir en dos partes iguales. Ahora ya lo estamos trabajando con números, no con frutas. La mitad de 20. La mitad de 20 es 10, porque tenemos 10 y 10. Para que tú puedas hacer esto, vamos a hacer 1 y 1. 1 y 1. Por ejemplo, aquí pusimos esta tira de este lado y esta otra para acá. Pero, por ejemplo, si tenemos la mitad de... ¿De qué número quieres? Ah, bueno, la mitad de 24. Vamos a hacerlo otra vez con este ejemplo práctico y luego te voy a decir cómo lo podemos hacer usando una operación. La mitad de 24. Sale. Podemos hacer 10 para acá y 10 para acá. Uno para acá, uno para acá, uno para acá y uno para acá. ¿Cuánto es la mitad? Son 2. La mitad de 24 son 2, pero... ¿Y si ponemos una operación? Ah. Fíjate que es muy, muy fácil. 24. Queremos la mitad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es también más fácil porque vamos a hacer una descomposición aditiva. 10 más 10 más 4. Esos 10 los pongo para acá y esos 10 los pongo para acá. El 4 lo voy a dividir en dos partes iguales o bueno, lo voy a separar. Serían 2 y 2. Sale 10 más 2 y 10 más 2 y tenemos 12. ¿Y se comprueba con esto? Claro, puedes tú utilizar la descomposición aditiva. Ahora vamos a seguir trabajando con otros materiales que también trajimos para nuestra clase. Perdón si te doy la espalda, pero es necesario mover esto, ¿sale? Y seguir escribiendo. Bien. Vamos a borrar también para que ya quede limpio nuestro pizarro. Bien, tenemos que entonces que la mitad de 24 es 12. Y vamos a, a ver si ya estamos aprendiendo para aplicarlo en casos ya de frutas en dibujos. ¿Sale? Bueno, vamos, te voy a presentar unas manzanas. Aquí, vamos a ver cuántas manzanas tenemos. Tenemos. Unas manzanas, y después tenemos una indicación. Aquí va si es el doble o la mitad de 40. Vamos a colocarle aquí otro imán porque ya se nos quiere este, caer esta cartulina, pero no, ¿verdad? Esto no va a impedir que avancemos en nuestro aprendizaje. Bueno, ¿es el doble o la mitad de 40? Voy a contar las manzanas. Quiero que pongas muchísima atención.

mitad la mitad de 40 y vamos a tener mucho cuidado en no poner doble porque si fuera el doble, ¿cuánto sería? Aquí no habría este 20, habría 80, porque es dos veces el 40. Perfecto. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Te voy a presentar ahora otras imágenes. Aquí tenemos unos plátanos. A ver, vamos a contar los plátanos y tú me vas a ayudar para ver si es el doble o la. Exacto, o la mitad. Aquí dice algo de 10. Vamos a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 es el doble. ¿O es la mitad? A ver, pon a trabajar ese cerebro. Ah, pues 20 es el doble, el doble de 10. Y tenemos que comprobarlo. Sí, aquí tenemos 10, entonces aquí tenemos otros 10, y juntos hacen ojo, o tenemos 20. Entonces es el doble. Si dijera mitad, ah, pues la mitad de 10 es partir ese 10 en dos partes y serían 5 y 5. ¿Vamos bien? ¿Podemos eh, hacer otro ejemplo? Va, vamos a hacer otro porque, pues, el conocimiento cuando ya está así como que encarrerado, no lo vamos a detener, ¿verdad? Tenemos unos mangos, mm, como que nos faltó un mango en ese frutero, ¿verdad? Es que no es temporada de mangos, pero bueno, son unos deliciosos mangos. Allá en Cuicatlán, en nuestro estado de Oaxaca, uy, hay unos mangos riquísimos. También en el Istmo, ¿sale? Cuando tú tengas la oportunidad, ve y come mucho mango. Dice algo de 12. el doble o la mitad. ¿Qué será? Pues tú puedes decir, ah, maestra, eso es re fácil. A simple vista, creo que es el doble

Ah, pues claro, es el doble, el doble. Bueno, como estamos aprendiendo, creo que quiere el recreo. Y a ti, ¿qué te gustaría, el doble o la mitad? Claro, el doble de recreo. Pues te lo vamos a dar. ¿Qué te parece si nos vemos en la siguiente sesión? Aquí te espero. Hasta luego.